Bienvenidos, 8 Televisión Jerez, Lobato en compañía. Tienen en sus imágenes una construcción de una simbología muy hermosa porque vamos a tener con nosotros hoy a una persona realmente fascinante y quiero que lo comprueben a través de los minutos que podamos estar juntos, nosotros y vosotros, ustedes y nosotros. Él se llama Michel Pérez Rizzi y vamos a hablar del tarot, por supuesto también de su libro, de un libro hermosísimo que se titula La Puerta del Gozo. Y antes de darle la palabra a él, permítanme que, como en todos los programas, le recomiende cuatro palabras hermosísimas en nuestro castellano. Les digo la primera: abigarrado, heterogéneo, reunidos sin concierto, de varios colores, mal combinados. Por ejemplo, un extraño y abigarrado libro, una multitud abigarrada. Otra palabra, fíjense qué potencia solo en la sonoridad. Patibulario, que por su repugnancia o aspecto o aviesa condición produce horror y espanto, como en general los condenados al patíbulo. Cara patibularia, o por ejemplo, drama patibulario. Otra palabra, avieso, torcido, fuera de regla, malo o mal inclinado. Y la última por hoy, inefable. Ojalá este programa, al final, ustedes crean que es inefable, que no se puede explicar con palabras. Bueno, a partir de ahora ya es todo suyo el programa. Michel Pérez Rizzi, muchas gracias por estar en Lobato en compañía. Muchas gracias, Michel. Gracias a ti, un honor estar aquí y me siento muy a gusto aquí alrededor de estos símbolos y de esas palabras mágicas. Fíjate que con otros invitados nosotros solemos poner cosas encima de la mesa. Yo, como ustedes saben, siempre traigo a Don Quijote, el reloj, estos mensajes en forma de palabras y de libros. Y hoy tú también has venido acompañado, por supuesto, de tu libro, La Puerta del Gozo, y de los símbolos del tarot. Dinos en primer lugar, ¿qué quieres llevar a la gente con esta Puerta del Gozo, Michel? Bueno, yo me quedaría con la última palabra que has dicho, lo inefable. Eso es demasiado, ¿no? Pero es algo que no se puede explicar con palabras, porque el libro está escrito con palabras, pero lo que yo sentí al escribirlo es inefable. Fue un proceso de sanación, un proceso alquímico, una mutación que se fue llevando en mí en un momento dado, y fueron esos cuentos, esos relatos, me fueron sanando y fueron actuando como un elemento que al final lo que hacía la realidad externa, se iba manifestando lo que yo iba deseando en esos cuentos. Yo siempre pedía comprender, pedía saber más de la vida, pasar de esa etapa en la que había perdido un poco el sentido, y entonces iban apareciendo personajes en mi imaginación, y esos personajes después aparecían en la realidad y se convertían en mis maestros y en mis maestras, que me alentaban, me daban un aliento, me daban una caricia en el pelo o un beso imaginario, y que me daban fuerza para seguir en el sendero, en este maravilloso sendero de la vida, que desemboca, siempre desemboca, en el gozo de ser y de existir. Porque tú crees que lo que imaginamos somos capaces de hacerlo realidad, de materializarlo. Hombre, el idealismo alemán, ¿no?, y toda la parte idealista, Platón también, pues nos habla de que ese mundo que hay ahí fuera, en realidad es un mundo que estamos creando nosotros con nuestra imaginación, es un mundo creador. La ciencia hoy en día ya eso lo está casi demostrando, ¿no? Cuando uno coge y está investigando lo que es un átomo o quiere saber dónde está un electrón, pero te dicen dónde sí, pero cuándo exacto no. Si sé cuándo, no sé el dónde. El principio de indeterminación. Eso es de Heidegger. Y también el observador está, el observador, el científico que está observando eso, está modificando la realidad.
los átomos se modifican. Entonces, como yo observo el mundo, estoy modificándolo también. Claro. Y eso yo lo viví así con estos 7 relatos, y tengo testimonio de personas que leen esos relatos y en cierta medida les transforma su realidad. Puede transformar. O debe. ¿Puede? Debe. Yo creo que debe, pero está en el libre albedrío de cada uno. Fíjense, yo les voy a leer el subtítulo para que luego indagar un poquito con Michel al respecto. Como él ha dicho, 7 relatos iniciáticos para encontrar la dicha. Bueno, primero, ¿qué es iniciático, Michel? Iniciático es estas tradiciones que se han dado siempre en nuestra cultura humana, no solo occidental, sino de nuestra especie como humanidad. Y los iniciados y la iniciación tiene que ver con cuando nos sentimos realmente y nos empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué camino? Entonces, cuando uno empieza a hacerse preguntas, empieza a tomar el camino iniciático. Entonces, inicia el camino real hacia el descubrimiento de mí. Porque si yo me descubro a mí, entonces empiezo el camino de la iniciación, que es iniciarme en el descubrimiento de mi propia mente y, por ende, de la realidad externa, que, como ya hemos dicho, parece ser que es creación de nuestra propia mente. Uh-huh. Entonces, un relato iniciático es el relato que me inicia en un camino de autodescubrimiento, como decía la Esfinge de Delfos. Ajá. Bueno, la otra palabra del subtítulo es dicha. ¿Qué es la dicha? La dicha viene del siglo de oro, y la dicha viene de los grandes místicos españoles. Eso es la dicha. La dicha no es algo que es yo encuentro. Es una revelación, es... Puede ser una revelación, puede ser un sentimiento, pero es algo que viene de mí, de mi interior, de ese concepto del matrimonio místico, el matrimonio entre el cielo y el infierno, o el matrimonio entre Dios y el hombre, o entre la diosa o sea que y lo humano. ¿Tú crees que la dicha se puede compartir o no? ¿O es una experiencia personal e intransferible? La dicha se puede compartir, evidentemente, pero es una experiencia personal. Yo, cuando estoy en dicha, yo lo comparto. Y eso influye en los demás, evidentemente. Si una persona se cierra a compartirla, está en su libertad de no compartirla. Uh-huh. Pero la dicha de donde procede es de uno mismo. Incluso si yo estoy en dicha y tengo el honor de compartirla contigo, y a ti te surge esa dicha, la dicha no viene de mí, sino también viene del propio individuo de la dicha. Uh-huh. Eso es Santa Teresa. Sí, eso. Lo que hacía Santa Teresa de Jesús. Bueno, para nuestra dicha, yo me gustaría hacer primero 3 preguntas al azar sobre un texto de Michel, pero antes, si te parece, a mí me gustaría que con esa baraja, que si es posible le dieras esa energía con tus manos, uh-huh, tú le preguntaras o le pregunto yo por la salud del programa. A mí me interesa, por supuesto, en esta época la salud física nos interesa a todos y debemos conservarla, promoverla y buscarla, y la salud de comunicación profesional también. ¿Qué es lo que nos diría las cartas al respecto de la salud del programa? Pues venga, vamos a hacerlo de manera tradicional. Sí. Entonces, yo, a mitad de camino, sí, entre tu ser y mi ser, que es el mismo, pero ahora mismo aquí estamos en dual, entonces ni yo me acerco demasiado ni me alejo. Te doy las cartas, y en la mitad de camino las coges y las baraja. Maravilloso. Bueno, al barajarlo se le transmite, por supuesto, el calor personal, sí, y mis deseos, mis emociones, mis inquietudes. La pregunta, ¿no? La pregunta. Porque es el propio azar de lo que está constituido el mundo el que va a dar la respuesta. Entonces, ahora las ponemos aquí, si puede, boca abajo. Las extiende
y saca tres. Pone una aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Una? Aquí. Aquí. Eso es. Otra aquí. Entonces vamos a hacer una respuesta con tres cartas. Tres cartas. Yo las voy levantando en realidad, pero para que sí. No te muevas, sí. Las voy levantando yo como si estuviera abriendo un libro. Uh-huh. ¿Eh? Abrimos las tres. Y vamos a ver esta lectura. Falta una más, que ya te pediré que la ponga. Enséñale, por favor, esa es tu cámara. Si eres tan amable, ¿cuáles son las cartas para que se vean exactamente? Aquí en la cámara, ¿no? Que importa mucho el orden, ¿no, Michel? Sí, el orden importa. Mira, aquí tenemos el juicio, esta carta. Aquí tenemos el papa en el medio. Y aquí tenemos la fuerza. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, esto no es un significado, este tarot, ¿eh? No es estos símbolos, no es que uno se apropia del significado, yo como lector, sino el significado es este, es el dibujo, sí. Es lo inefable, no se puede explicar con palabras. Uh-huh. Pero vamos a ponerle palabras, pero también es lo que cada uno vea. Yo puedo ver una cosa, sí. Y tu ser puede ver otra cosa, sí. Y es lo que se ve, sí. Porque, como tú has dicho, me encanta esa última palabra que has comentado. Lo inefable es sin palabra, es solo pictórico, es solo simbólico. Entonces, mira, al principio tenemos aquí esa revelación. Tú has preguntado en la época en la que estamos. Pues mira, este es el juicio final, ¿no? Es como que lo espiritual ha llegado a la tierra con una trompeta y ha dicho: el mundo depende de muchas cosas invisibles, que lo podemos llamar espiritual. No es todo matemático. No podemos labrar una humanidad siguiendo unos pasos y siguiendo, como digamos, unos pasos establecidos que van de aquí a aquí, exacto, paso por paso, sino que llega un momento dado que la divinidad, que somos nosotros mismos, provoca una pandemia, cualquier cosa. Y te dice: mira, aquí hay algo más. Sí. Aquí no lo puedes planificar todo. Ábrete a la divinidad. Uh-huh. Así que yo veo en la salud de tu programa, veo una conexión grande, veo en el símbolo una conexión grande con lo inefable, que se ha llegado a una comprensión. Y lo más maravilloso es el papa, que si tú ves el papa, se parece a ti. Si miramos, bueno, es un honor, muchas gracias. Tiene por barbilla, su apreciación. Tiene un cierto parecido. El papa es el que conduce, el que señala, el que enseña, pero el que enseña al público es distinto al ermitaño, que es el maestro oculto. El papa es el que hace un programa de televisión, por ejemplo. El papa es el que muestra el camino de lo espiritual. El papa es el que señala a las personas cuando necesitan pensamientos sanos con los que seguir. Porque la salud, cuando hablábamos de la salud, para tener salud física es totalmente necesario tener una salud mental. Y un programa como este, que se basa, ¿no?, en construir ideas bellas, ideas gozosas, ideas que formen una cultura que amplifique al ser humano en todas sus dimensiones, esa es la labor del papa. Y ahora la más maravilla de todas es la salud. Si hay una carta que significa salud, y la has nombrado, diría mi maestro Félix Camoán, dice: el tarot está hablando, porque has dicho salud, y la carta 11 es una salud de hierro, pero una salud de hierro en un plano superior. Así que, si hubiera que decir una predicción, que no es predictivo, sino lo que está rondando en el alma, es que este programa puede subir un escalón superior, recomenzar, tener otro comienzo distinto al del mago. El del mago está manejando los elementos en la mesa, pero la fuerza está manejando su subconsciente, está manejando la magia, está manejando un plano superior de la existencia. Y me faltaría una carta más, porque nuestra fuerza mira hacia alguien. ¿A bueno, quién mira? Vamos a ver. Esta. Ahí. La pongo yo.
y levanto. Pues a la maravilla del sol. El sol me emociona porque el sol es la luz del mundo. El sol en el simbolismo es el Cristo, en realidad. Pero aquí no estamos hablando de religión, no es una religión. Estamos hablando de símbolo. El Cristo, existiera o no, también es un símbolo. Y es ese gozo del que hablaba Santa Teresa cuando hablaba de su Jesús, que se le hinchía el pecho de amor. Y es ese gozo que podemos conseguir. Así que en el programa yo veo una salud de hierro, ¿no? Pero aparte de una salud de hierro, una entrada en la magia y en la dicha de ser lo que se es. Que bueno, yo estoy un poco sobrecogido, admirado y, por supuesto, agradecido. Muchas gracias por esa interpretación, por esa tirada. Y fíjense, me vas a permitir que recomiende, vamos a seguir hablando, por supuesto, de este libro, La Puerta del Gozo, de Michel. Y antes, bueno, que esto viene como pelota botando, Stendhal. A ver, este personaje francés, Henri Bailly, que es de 1783, va a la captura de la felicidad y va sobre todo también en la búsqueda de lo ideal de sus personajes. En ese él lo denomina egotismo, esa búsqueda en el buen sentido de lo egoísta para sacar lo mejor de uno mismo, y es lo que pone siempre o casi siempre en la voz de sus personajes. Les voy a leer un poquito para que dentro de esta literatura imaginativa y simbólica también de Stendhal tengan ustedes con nosotros este detallito. Dice así una de las letritas: con la vivacidad y la gracia naturales en ella, cuando se hallaba lejos de las miradas de los hombres, la señora salía por la puerta vidriera del salón que daba al jardín. Cuando advirtió cerca de la entrada la figura de un joven campesino, casi un niño aún, extremadamente pálido, y que acababa de llorar. Llevaba una camisa muy blanca y debajo del brazo una chaqueta muy limpia y violeta. La tez de aquel campesino era blanca, sus ojos tan dulces que la imaginación un poco romántica de la señora pensó por un momento que pudiera ser o tratarse de una muchacha disfrazada que acudía a pedir algún favor a su marido. Se compadeció de la pobre criatura, detenida en la puerta de la entrada y que parecía no atreverse ni siquiera a tocar la campanilla. La señora se acercó, olvidando por un momento la amargura que le causaba la llegada del preceptor. Julián, vuelto hacia la puerta, no la vio avanzar y se estremeció al escuchar una voz melodiosa que le preguntaba casi al oído: ¿qué busca usted aquí, hijo mío? Bueno, un poquito de Stendhal, rojo y negro, una maravilla para, como dice Michel, iniciarse, si ustedes quieren, en esta literatura. Voy a hacer ese juego de las tres tiradas y una de ellas yo te voy a leer algo de lo que tú has escrito, y dice: la fuerza que está detrás de toda manifestación de cualquier flor, de cualquier niño o animalito naciendo y llegando a este plano de existencia, también es una fuerza sexual. La sexualidad es una fuerza. Anda, ¿y ahora qué? Bueno, ¿qué? Ahora que hablamos de esto. Todo componente material del hombre, de la mujer, está para algo, ¿no? Todo está para algo, todo tiene un sentido y todo está para vivirlo, expresarlo y todo es espiritual. Todo. ¿Y aquí qué has querido decir o provocar? Yo creo que tú, en el buen sentido, eres un provocador, cosa que todo comunicador, idealista, escritor, transmisión de mensaje debe ser, ¿no, Michel? Sí, como el diablo, ¿no? Es como la carta del diablo esta que estoy mirando, ¿no? Sí. Aquí está sacando la lengua, él provoca también, pero provoca con una burla, provoca con una risa, provoca con el gozo. Lo que quiero decir ahí de esa sexualidad, primero, que tenemos que vivir todas las facetas de nuestro ser. Como en una baraja del tarot, tenemos cuatro palos, tenemos copa, espada, bastos y oro, pues tenemos que vivir nuestro cuerpo,
tenemos que vivir nuestra sexualidad, tenemos que vivir nuestro intelecto, y también todo lo que es nuestro amor. Y es cuando se habla de que la sexualidad es una fuerza, es la fuente del gozo. Pero cuando digo la sexualidad no hablo solo del sexo, hablo de lo que los budistas tibetanos, del tantra, está por ejemplo el tantra del yoga supremo de Vajrayogini, que es un tantra que hay, que viene del Tíbet, y las prácticas que ellos hacen, suelen ser monjes, suelen ser célibes, y cómo dibujan ellos sus símbolos, dibujan a Vajrayogini, una deidad búdica, en cópula, abrazando a su amado Jeruka, que es otra deidad, que es otro Buda, y los dos están en un gozo supremo, y la práctica es simplemente sentir en su corazón el orgasmo de su existencia. Y entonces esa es la sexualidad y ese es el gozo que nace de uno, que lo puedo compartir, lo podemos compartir con los demás. Yo lo puedo compartir con un hombre, lo puedo compartir con una mujer, lo puedo compartir con un grupo, lo puedo compartir con quien yo quiera. Es como la dicha carnal, ¿no? Sí, pero no es una dicha carnal provocada por lo carnal. Yeah. Al final es una dicha que, aunque lo carnal esté ausente, esa dicha está en mí. Bueno, está el abrazo. El abrazo también, pero el abrazo es carnal. Mira, cuentan de Santa Teresa con San Juan de la Cruz, que me encanta. Dice que quedaron los dos un día, claro, se querían conocer, ¿no? Habían leído, uno había leído los escritos del el otro, y estaban los dos en una celda, habían quedado y por lo visto se estaban recitando sus poemas de gozo, y tardaban mucho, y cuando abrieron la puerta, no estaban en un abrazo carnal, estaban los dos, cada uno separado, en éxtasis de la experiencia que estaban compartiendo, y ellos estaban teniendo un orgasmo divino, estaban teniendo esa dicha que no venía de lo carnal, pero tampoco hay que huir de lo carnal, lo claro, puedo compartir con lo carnal. Michel, yo no sé si eso la Inquisición lo acabaría de entender o no, porque muchas veces tuvieron que retrotraerse de algunos escritos y de algunos mensajes. Tuvieron problemas, ¿no? San Juan estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo en prisión? Que fue cuando escribió la parte de cuando habla de noche oscura del alma y todo esos escritos, lo escribió en prisión. En prisión. Bueno, igual que Don Quijote, que nuestro Miguel parte de Don Quijote. Ay, claro. Puede ser que la privación de los placeres y de la libertad nos hace muy creativos, ¿no? Bueno, te voy a hacer otra pregunta antes de que vayamos a las recomendaciones, porque quiero, en el buen sentido, exprimir a Michel delante de ustedes para que cojamos la esencia de este libro. Luego hablaremos de otras cosas, pero de este libro, que por cierto, ¿dónde pueden conseguirlo, Michel? Mira, se puede conseguir en las grandes plataformas, evidentemente, siempre se pueden conseguir, y después en vuestra librería habitual lo podéis encargar. Uh-huh. Y viene, y después materialmente en Jerez tengo que traerlo a algunas librerías, no me ha dado tiempo. ¿Sí? En Sanlúcar está ya en el lápiz. Lo tengo en Forum, en Chipiona, en Librería Central, pero si no, vais a la librería habitual y lo encargáis. Bueno, antes de ir a las recomendaciones, la segunda pregunta sobre el libro, a Michel. Página 72. Conociéndote a ti mismo, conocerás el mundo por completo. Si tienes la capacidad de conocer cómo funciona tu estructura y cómo se generan tus pensamientos, tendrás la capacidad de conocer a todo el género humano. ¿Qué? Eso decía la esfinge cuando llegaban los iniciados a Delfos, esto que se, los preguntones, como nosotros, ¿no? Los que nos estamos preguntando, pues en la antigüedad no había internet y entonces se realizaban peregrinajes, se iban a Santiago y algunos iban a Delfos. Y allí preguntaban y lo que le decía la esfinge es: notice auton. Esa era la respuesta. Conócete a ti mismo. ¿Tú crees que nos queda tiempo en la vida de cada cual para conocerse a sí mismo? El tiempo, como no existe, entonces es como una meta. El otro día yo me estaba preguntando, ¿por qué me gusta? Porque es como una inquietud imparable de conocer. Que podemos conocer, hay gente que dice, voy a estudiar una carrera, después estudio otra, me leo 500 libros, que está, eso es divino, eso es para tener un intelecto agudo, un intelecto amplio, pero en el hecho de conocer lo que sea y de conocerme a mí mismo, no es, claro, si yo llego un día y digo, ya me conocí,
¿no? Como decir, mira, ya ha pasado, en 3 años te vas a conocer, y llegan los 3 años, ya lo conocí todo, te has muerto, es un aburrimiento. Bueno, no nos vamos a morir. Michel, vamos a ir a unas recomendaciones en 8 Televisión, Los Gatos en Compañía, vamos a volver muy rápido y seguir hablando de este libro, del tarot y de otras muchas cosas. Hasta ahora, amigos.